En esta edición 2018 de La Conque, se abrió un espacio para youtubers donde cuentan su camino en esta carrera emergente. Tutuberos pa' Todos fue el panel dedicado a las estrellas de la plataforma más famosa de videos, donde varios youtubers, entre ellos Memo Aponte, quien también es actor de doblaje, explicaron a los asistentes las ventajas y desventajas de generar contenido para redes. Hay mucha gente que quiere ser o hacer lo que nosotros hacemos, que es contenido en redes sociales, y muchas veces ni siquiera la escuela es algo que te explica, no es algo que te diga, no es algo que te instruya, ¿no? Muchos de nosotros hemos forjado el camino por nuestra cuenta, probando ideas, probando locuras que han funcionado y la gente las quiere consumir. Pero me pareció cool, qué bueno que hay espacios así para poder platicar de eso, ¿no? Sin embargo, Aponte puntualizó que no es fácil hacer contenido en internet y que hay toda una preparación detrás y dio consejos a sus seguidores. Que hagan una carrera, súper importante. Por más que quieran prender una cámara y hacer videos, es importante que tengan una preparación, que tengan como esas ganas y esa motivación de querer hacer y proponer cosas diferentes. Con información de Armando Pereda e imágenes de Rodrigo Colín, enviados, Notimex.